Estamos transmitiendo para Rincón Rojo con Joaquín. Joaquín, queremos preguntarte acerca de esta función de box que se va a realizar mañana en la Sala de Armas. La diversidad es muy importante actualmente, la no violencia. Háblanos de esto, por favor, y cómo vislumbraste, cómo hacer esta función tan especial. Pues nada, ahora sí que cuando lo haces bien hecho y con el corazón, pues todo sale bien. Hay que darle oportunidades a todos estos chavos que parece que en vez de que estén ahí en la esquina fumando, haciendo tonterías, mejor que se vengan a hacer deportes, vamos a incluirlos y a darles oportunidades para que tengan un mejor futuro. Joaquín Arbizu, ¿cuántas peleas se van a realizar en la Sala de Armas? Queremos que hagas la invitación para toda la gente que nos está viendo y que puedan desplazarse hacia la ciudad deportiva. Sí, van a ser 14 peleas, van a ser 10 peleas profesionales, van a ser tiros durísimos, ya vieron los pesajes, nunca había visto la comisión de pesos tan exactos, y 4 amateur también para brindar oportunidades a los amateur. Jackie Calvo está incluida y también Coto Vidales, que son boxeadores, tienen ya un prestigio dentro del boxeo nacional. Sí, se quisieron sumar a Box con Empatía y aquí todos son bienvenidos y les abrimos el espacio para que pelearan conmigo. Muy bien, ¿a partir de qué hora se abren las puertas? ¿Cómo es el acceso y cómo puede llegar la gente? Es en Foro Sol, puerta 6, a las 2 abre la taquilla, a las 2 de la tarde abre la taquilla, y la primera pelea la vamos a tener a las 4 y media de Mateo. Muy bien, pues te deseamos el mejor de los éxitos y que vengan muchas funciones más. Muchas gracias. Joaquín Arbizu. Gracias, los esperamos mañana. Gracias.